Estamos en contacto con alguien que alguna vez formaba parte de Boca desde la cuna, pero ahora se ha convertido en jugadora de fútbol. Entonces, hola. El juego del fútbol le impide, porque entrena, juega, disputa partidos, hace de todo con su amor al fútbol. Así que tenemos a Florencia Volpinté, está en línea. Hola, Flor, ¿cómo te va? Hola, buenas noches a todos, compañeros. Bien, bien, por suerte. Por suerte, muy hola, bien. Contanos primero de todo este amor que tenés por el fútbol, que hace, qué sé yo, como un año o dos que te dedicas intensamente. Hace un año que arranqué a jugar y la verdad que sí, me gusta mucho. Y los lunes es el entrenamiento, bueno, la escuela es ese día y por eso no llego a conectarme con ustedes, pero los extraño. Extraño verlos todos los lunes y escucharlos. ¿Y de qué jugás? Sí, estamos aprendiendo. Abajo es donde me siento en principio más cómoda. Fui probando. A Izquierdos y a Rojo, que estuvieron bien flojos el último domingo, especialmente en todas las pelotas que venían de arriba. No me ponen la vara muy alta si me ponen el partido, el último partido, así que sí. Me animo al puesto, che. Escuchame, Florencia, vos además estás haciendo una convocatoria para jugar, no solamente que jugás, que te entrenás y demás, sino que haces convocatoria para el fútbol femenino, ¿no? Sí, más que convocatorias, en este tren de que el club tiene que ser de los socios, yo, además de asambleísta del club, soy colaboradora del departamento de Boca Ciudad. Y en el departamento surgió la idea de invitar a socios y socias del club a jugar un torneo relámpago en los predios que tenemos ahí cerca de Casa Amarilla. Surgió como una idea medio loca y empezó a tomar forma. Y la verdad que cuando empezamos a consultarlo con los socios, porque acá el que manda es el socio, y si le interesaba obviamente lo íbamos a seguir adelante, vimos que sí, que obviamente los socios quieren estar dentro del club practicando deportes amateurs y también para divertirse y para entenderlo como un club social, deportivo, donde estamos todos pasando momentos gratos entre nosotros. Empezamos a consultarlo, la verdad que a la gente le interesaba, entonces lo organizamos. Y el sábado pasado, durante la mañana y hasta las 3 de la tarde que se extendió, se llevó adelante un torneo relámpago. Relámpago, para el que no ubica, es que arranque y termine en el día. No es que hay un compromiso sábado a sábado o varias fechas, sino que es un torneito corto, partidos muy cortitos, 15 minutos duraban. Y en esa modalidad los socios se presentaban en equipos, o bien se presentaban solos y los equipos surgían de la organización misma. Y en una jornada se disputaba, se resolvía y había un ganador. Así que este sábado durante la mañana, 9:30 arrancó la convocatoria. La verdad que llegaban algunos muy muy arriba, otros tímidamente. Se hicieron las acreditaciones, podían ir acompañados, así que había hinchada. Se hizo una entrada en calor con profes de educación física, todos en el medio de del terreno entrando en calor para que nadie le pasara nada. La idea era divertirnos. Y arrancó el torneo, cada uno con su equipo. ¿Cuánta gente se anotó? La realidad es que se anotaron un montón. Fueron 8 equipos. De 8 personas cada uno para el torneo femenino y 8 equipos de 8 también para el torneo masculino. Un montón de gente, o sea, 128 personas, digamos, jugando allí al fútbol en Boca. ¿Los equipos cómo se armaban? ¿Por sorteo? ¿Cómo se iban armando? No, la verdad es que socios, hombres, varones que quisieran jugar la pelota, era más fácil encontrar equipos armados. Esto es en el marco de lo que es el departamento de Boca Ciudad, así que las comunas ya tenían armados equipos de socios que se presentaban.
para las mujeres tal vez encontrar equipos donde todas fueran socias era un poco más difícil. Obviamente socios activos, adherentes, la idea era ir, que sea para los socios y que se diviertan los socios independientemente de su categoría. Socias 8 juntas que jugaran la pelota, que se conocieran, era un poco más difícil, así que se iban anotando de a 4, de a 3, de a 2, muchas chicas se anotaron solas, y los equipos surgieron del armado, de bueno, respetar las que se conocían juntas, y empezar a completar los equipos con otras socias que tal vez no se conocían entre sí, pero bueno, la entrada en calor y todo el evento previo llevó a que se conocieran, los primeros partidos obviamente hasta pasándose los nombres, bueno, ¿cómo te llamabas vos? y pasa después es que ya... un hecho deportivo es un hecho social, sin duda. Y pero es que ese es el espíritu de un club que quiere, por lo menos del club que queremos nosotros. Así es. Entonces, la realidad es esa, los socios conociéndose, tomando... había 8 equipos, 2 grupos de 4, y iban alternando los partidos. Mientras jugaba el grupo 1, descansaba el grupo 2. Y vos veías como en ese intervalo de tiempo entre partido y partido, los socios se juntaban, que tal vez no se conocían, a tomar mates, a charlar, a hablar del club, a hablar de Boca, de los partidos, de lo que estaba pasando en el mismo evento. Algo, la verdad que... Y esto que uno que iba recorriendo los grupos y charlando con los socios, todos destacaban algo que era impensado en otro momento. O sea, un club que era para los domingos ir a la cancha, de repente los socios de la ciudad de Buenos Aires pueden acercarse en grupo o solos a conocer otros socios, a pasar una jornada de fútbol, de diversión, de mates, de charlas. ¿Fútbol 8 era? Fútbol 5. Ah, 5. Eran 8 porque, bueno, nada, reemplazo, ¿no? Sí, claro, que alguno que se cansó pueda reemplazarlo. Lo importante es que la verdad que se anotó gente, que te dabas cuenta que sabía jugar y que tal vez practicaba el deporte en otro momento, y también se anotó gente que no había tocado nunca una pelota, pero ya la experiencia de jugar a la pelota entre socios, en la Boca y con la Bombonera de fondo, no tiene nombre, no tiene precio y ya no lo igual. ¿Cuáles eran las edades más o menos, Flor? Mayores de 18 años era la única condición, por una cuestión de responsabilidad, sobre todo por un tema de los padres, viste que... Sí. Hoy no se podría hacer con menores sin autorización de los padres, sería un problema. Sí, qué sé yo, pueden estar los padres y demás, pero bueno, hay toda una organización que y toda una responsabilidad legal que, digamos, no es que no se va a hacer, pero para ser el primero y demás, teníamos que ir probando otras cuestiones. Así que todos mayores de 18 años, había chicas de 20 años jugando al lado de una chica de 45. Qué lindo. No, les puedo asegurar que una de las chicas fue a jugar sola, acompañada del padre. Y yo, mientras jugaba ella, que jugaba en el turno contrario al mío, porque obviamente que yo también jugué. Nos imaginamos. Y jugaba en el turno contrario al mío, me junto a hablar con el padre, que lo veía, la verdad, muy emocionado al ver a la hija. Y él decía, claro, como... esta cuestión, ¿no? De que le trasladó la pasión por estos colores, el amor por el club, que ella juega la pelota en su vida habitual, con sus amigas, en una escuela, y él, que la acompañó en esa, no sé, una carrera, porque no se dedica profesionalmente, pero en ese camino, y verla jugar en el club lo emocionaba. Y... Sí, seguro, debe ser muy lindo para los padres, para los... todo. ¿Esto cómo sigue, Flor? Sí, la verdad es que al ser relámpago no tiene una continuidad obligada de todos los sábados. Pero claramente, y al ver la repercusión que tuvo, muchos socios preguntándonos cuándo se repetía, o mismo chicas que habíamos convocado, a los hombres les pasó lo mismo, pero chicas que habíamos convocado que no podían presentarse ese sábado, ya nos está, cuando empezó a salir en las redes el video y la difusión de lo que habíamos vivido, muchas chicas que habíamos convocado nos empezaron a llamar o a mandar mensajitos, che, ¿cuándo es el próximo? Al final yo no me animaba a este porque la verdad pensé...
te llaman, che, ¿querés venir a jugar a Boca un fin de semana, al fútbol? Y la verdad que si vos no te dedicas a eso, tal vez no es algo que sea, que te animes de una, ¿no? A ir ahí a jugar sin conocer a nadie. Pero la verdad que creo que, bueno, para los que no vieron el videíto, los invito a buscarlo en las redes. Lo vi. Y vi la presencia del presidente Ameal también. Sí, tal cual. Bueno, en arroba Boca Ciudad, el que no lo vio puede verlo, el videíto. Y si el que preste atención un poquito, es súper familiar el ambiente. La verdad que no hubo ni una vez que un árbitro tuviese que sacar una tarjeta, o sea, a ese nivel. Súper súper familiar y súper ameno. Entonces, las mismas personas que tal vez antes no se animaban, bueno, a ver, pará, ya vi, que vi, me gustó, me tentó, ¿cuándo es el próximo? Así que no sé, la realidad es no hay una fecha puesta, pero seguramente se viene un nuevo evento. Qué lindo, poder tener deporte recreativo, además del deporte profesional. Esto que decíamos antes, un Boca social, ¿no? Que tenga deporte recreativo, que tenga esa posibilidad los socios de ir, vivir, confraternizar. Realmente una idea fantástica, Florencia, la verdad, una muy buena idea. Y en el marco del deporte, ¿no? En la misma semana el club tuvo un evento de cultura. En la misma semana, o sea, en la misma semana esta que pasó, la que creo fue el jueves o el viernes, hubo la gente de cultura hizo un concurso donde diferentes artistas plásticos pudieron entrar a la Bombonera durante 4 horas, pintar una o dos obras técnica libre, y después hubo un jurado que eligió la obra, ¿no? Entonces, eso te pasa un jueves. Es infinito, Flor. No, por eso te digo. Durante el programa, nunca pensamos que podía haber tantas actividades para los socios, tantas actividades gratuitas de todo tipo. Pero tenés el jueves un concurso, mientras, el sábado pasado, te pongo una línea de tiempo. El sábado pasado, mientras se festejaba el cumpleaños de los socios adentro del club, en la L estaban los artistas pintando las obras. El jueves se eligió el ganador, evento de premiación, con un catering, todos los socios que habían participado, más sus familiares, más quien tuvo ganas de ir a ver las obras que estuvieron expuestas en el Hall Central, todos disfrutando del evento. El sábado un torneo relámpago para socios, hombres, mujeres, disfrutando todos juntos. Después, obviamente, del evento hubo premiación, sorteos. La gente se quedó hasta las 3 y pico de la tarde, disfrutando juntos, saltando, cantando, alentando a Boca, alentándose entre ellos. Digo, uno atrás del otro, eventos que hacen que el socio esté dentro del club. Y eso es impagable. Y desde mi lugar, formar parte de esta organización me alegra muchísimo. Poder devolverle eso al socio es un montón. La verdad que sí, he visto hoy en el chat de la agrupación que hay varios con sobrepeso dispuestos a ir a jugar. Vi que se están armando equipitos. No, no hay peso máximo, ¿no? Porque algunos, yo creo que si hay peso máximo, no juegan, ¿eh? Vos mencionaste que durante el evento vino Jorge Ameal, el presidente del club, a verlo, y sí, también estuvo presente durante el evento el doctor Nana, que es el presidente del departamento de médico del club, ¿no? El responsable del departamento médico del club. Sí, estuvo con nosotros también. Nana estuvo el sábado y hacía mención a esto que decís vos. Che, toda esta gente, hay algunos que están en condiciones de jugar y otros los veo con sobrepeso, decía. Yo tal vez por venganza, porque estuve 37 días de dieta, la última semana líquida por una cirugía, y ahora durante 30 días solo como cualquier cosa que no haya que masticar, así que es solo venganza lo mío. Cuando pasen las 30 días lo decimos a Héctor que se anote para jugar el torneo. Eso te iba a decir, Héctor, con 2 meses de esta dieta ya estás adentro. He bajado 9 kilos, pero no. En el caso de Héctor va a mi hijo le pienso decir que él juega al fútbol, que acaba de terminar un campeonato que ganaron,
que juega fútbol 8, que se sume a los juegos de Boca Ciudad. Me parece muy piola. Le tiene que ganar a la comuna ganadora, lo único que digo. ¿Qué está comuna ganó? Devoto. Devoto y no los presos, qué desastre. Yo lo que digo es que yo me anoto siempre y cuando haya pulmotor. No, yo puedo ser referí, cualquier cosa de bombero, viste, aguatero. No, el evento tenía árbitros oficiales, tenía ambulancia por las dudas, obviamente. Estuvo la presencia también de Avalian, que es quien es como la obra social del club, sí, digamos, sí, estuvo, sí, presente también para darle un marco también de seguridad y... Ah, una cosa con alto grado de profesionalismo. Seguramente no. Los árbitros habrán sido mejor que el del domingo, que otra vez más. Nosotros siempre vamos con menos falta que el rival y más amonestados. Somos tipos con mala suerte. Para los que quieren saber esto, le voy a decir una sola cosa y no quiero hablar más del domingo. Porque como empezamos el programa de merecimientos, no, hay que hacer goles. 4 veces, cuadruplicó, la palabra se llama cuadruplicó, multiplicó por 4 las faltas de Boca Central Córdoba. Pero el árbitro, bueno, no va a molestar, no, y entonces seguimos. Florencia, querida, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber salido y muchísimas gracias por el directo. Ahora vamos a ver que esto va a ir sumando y vas a tener que ponerte a coordinar va a ser los torneos, van a ser cada vez más y con más cantidad de gente. Así que será un placer porque nosotras las mujeres también tenemos un rival a vencer, que es la comuna de Villa Lugano, así que también tenemos un desastre. Ah, ¿en mujeres ganó Lugano? Sí, un equipazo. Está sumando, pero quiero que sepan que yo llegué a la final, Te felicitamos. ¿Vos qué comuna sos? Yo soy comuna de Caballito, comuna 6. Me alegra mucho esta actividad y la verdad que te felicitamos y te mandamos un abrazo muy grande, Florencia. Muchas gracias. Un beso grande, Flor, y que tengan como siempre laburando, dale. Cuídense, un beso.